¿Cómo están? Espero que todo súper bien en sus existencias. And as you can see in the title of the video, el día de hoy les traigo otro tutorial de maquillaje en azul. Es que yo tengo un tema, ahorita el azul lo traigo, o sea, pero que no lo suelto. Entonces para mí es muy complicado hacerles otra cosa cuando otro color no me inspira más que solamente el azul. No sé si me está explicando, pero bueno, pues así es como funciona mi cabeza, como tengo que hacer las cosas, porque si algo no me inspira, pues no sale y ya, punto. Además de que siento que los otros looks en azul que les he hecho están como un poquito más, digamos, gráficos, y este lo quise hacer como un poquito más smoky, tiene más blendeadito, le metí un poquito de morado como para darle un pequeño twist, le metí unos rositas como para darle transiciones más lindas. Tenemos piel jugosita, luminosa, ustedes ya saben que ese trip me gusta muchísimo. Si me siguen por IG Stories, saben, les conté que me habían llegado un set de brochas nuevas que pedí por Amazon, súper económicas. Son algunas de estas de por aquí, polvitos y para los ojos. La verdad es que las amé muy fuerte y todas son de la misma calidad, entonces estoy seguro que las que no probé también me van a gustar. Si les interesan, les voy a dejar el link en la cajita de información en la parte de abajo. Pero bueno, chicos, si les interesa, mejor ya me voy a callar y voy a dejar que ustedes vean como todo el proceso. Entonces espero que estén listos para espantarse porque girl, there we go, honey, boop. Ok, chicos, en esta ocasión no voy a empezar con eyeshadow primer. Vamos a empezar directamente con un delineadorcito de ojos. Este es en tono azulito. Y lo voy a empezar a raspar en un pincelito lengua de gato como este para obtener el pigmento. Y voy a empezar a colocarlo por todo el párpado móvil, más o menos hasta donde te llegue el pliegue, si tienes el párpado caído. Y si no, un poquitito más arriba de la cuenca. Ahí lo vamos a estar llevando, ¿ok? Ese mismo lápiz lo voy a ir llevando más o menos como de lagrimal, siguiendo nuestra forma de ojo. Y llegando más o menos como donde termina el iris, como por aquí, vamos a empezar a generar una forma recta hacia atrás, como para que el ojo no se nos vea caído, sino al contrario, se nos vea como un poquito más levantado. Algo parecido a lo que hacemos como con el efecto Foxy, nada más que en este caso no estamos llevando nada hacia el lagrimal. Y vamos a tener algo así, no se preocupen si no está uniforme, si no no sé qué, si quién sabe cuánto. Todo eso ahorita lo arreglamos. Vamos a irnos ahora a un pincelito como este que es fluffy, pero como más preciso. Y vamos a empezar a difuminar toda esta línea de por aquí. The Splash of Hues de Beauty Creations. Voy a estar tomando este colorcito de por acá, Violet Soul. Y con este lo que voy a hacer es terminar de blendear toda esta parte de por aquí, siempre respetando la forma, acuérdense. Vamos a bajar hacia el área del lagrimal y poco a poco, conforme nos vamos acercando a la V externa, vamos a ir generando una figura recta. Para difuminar, simplemente con un super soft touch y con la brocha en vertical a nuestra cara, vamos a empezar a difuminar súper, súper suavecito. En un pincelito fluffy como este voy a tomar ese mismo color y voy a empezar a difuminarlo muchísimo mejor hacia arriba también. En un pincel como este, que es como de flamita, vean ahí la puntita que tiene, pero es también para difuminar. De mi paleta ES11 de Cara Beauty voy a tomar este color azul, que es un azul súper intenso y súper, súper bonito. Y con él voy a empezar a construir profundidad, solamente como en la V externa del ojo, pero siempre, siempre respetando la forma que llevamos, ¿se acuerdan? Recto y hacia abajo, recto y hacia abajo. Lo voy a ir llevando más o menos como hasta un poquito más de la mitad del ojo, pero nada más. Y de ahí difumino hacia atrás otra vez. Con estos colores te recomiendo 100% que vayas como de menos a más, porque si de pronto empiezas a poner todo el color de que pum, vale, ahí está, te va a costar después un huevo empezar a difuminar todo esto. Entonces poco a poquito siempre. Regreso de nuevo al morado y voy a empezar a difuminar de nueva cuenta todo este tema de por aquí, incorporando súper bien el azul con el morado. En un pincelito de lengua de gato, pero que esté como pachoncito, así como este, vamos a tomar The Doppel Gangsta, este color de por aquí que se llama Skeret, o no sé cómo fregado se pronuncia, pero es lo de menos, el color es una joya. ¡Vean eso! Este color lo voy a estar llevando básicamente por toda la almendra de mi ojo. Voy a limpiar el pincel como del exceso y solamente con lo que quede voy a empezar a difuminar súper despacito toda esa orilla hacia arriba. Igual no se preocupen porque vamos a regresar a difuminar con los demás pinceles. Regreso con el pincelito preciso con el que aplicamos por primera vez el morado y voy a empezar a darle por encima de toda esa orilla. Voy a regresar con una pizcachita del violeta y voy a empezar a colocarlo por encima
pero siempre tratando de empezar a destruir esa línea tajante que nos quedó con la sombrita esta que... Ay no, chicos, esa sombra es divina, de verdad. Pero preciosa que está. Ahora en un pincelote así gigante como este para difuminar voy a tomar Peach Pink de la paleta Splash of Hues. Este color va a jugar básicamente un papel como de transición del morado a mi piel. Los colores duraznos siempre son muy bonitos para transicionar. Y también lo voy a empezar a meter un poquito hacia el área de abajo donde están los demás colores para que ayude también a difuminar. Si ustedes lo creen necesario, así como yo, pueden regresar siempre a intensificar un poquito más los colores. A otra cosa, chicos, vamos a estar haciéndonos una piel un poquito más highlighteada de lo normal. Para eso voy a estar utilizando este stick de Fenty Beauty en el color Mocha. Lo puse en mi pincelito porque a mí se me hace más fácil que agarrar el producto y embarrármelo. Primero ponerlo como en la brochita y ahí empezarlo como a difuminar. Esto me gusta hacerlo, pues básicamente, no sé, como que para que se vea un poquito más natural, para que el color se vaya como transluciendo a través de la base. Y simplemente como que en esta parte que tendría que ser la más oscura, le doy un poquitito más. Voy a embarrar un poquito también en esta parte de por acá, como llevándolo hacia adentro, pero siempre embarrando como súper bien la línea del pelo. Eso ya después lo puedes limpiar, pero siempre es importante porque si no se ve como una raya aquí y se ve como una máscara bien gacho. Siguiente paso, el día de hoy vamos a estar utilizando algo que me encanta. Yo no sé si van a ver primero los favoritos del mes, que hace mucho no había favoritos del mes, pero ya va a haber. O si van a ver primero este tutorial, todavía no lo he decidido, pero pues en cualquier caso, si no lo han visto, les doy primicia. Vamos a utilizar este Foundation and Cushion de The Body Shop. Y este es un producto de esos que había comprado y que pues, ahí lo dejé, porque yo quería probar, sobre todo cuando fue como el boom del cushion y así, ¿se acuerdan? Imagínense cuando tiene ya esta base ahí guardada. Y yo nunca la había probado y no saben, de verdad. Llevo ya como unos 2-3 semanas usándola y no, o sea, yo estoy fascinado. Para incorporar el contour con la base, simplemente ya con lo que queda en la esponjita, empiezo a dar como ligeros taps over that. No es ni de full coverage, ni de larga duración, ni nada por el estilo. O sea, olvídense de eso si eso es lo que están esperando con esto. Olvídenlo, no va a pasar. Pero si ustedes lo único que quieren es un poquito emparejar el tono y demás, 100% recomendada, 100%. Lo que sí no vamos a perdonar es un buen concealer. En este caso voy a utilizar este Little Creamy Concealer de NARS en el tono Ginger. Lo focalicé solamente en las zonas en donde necesito más cobertura. Y ya de ahí con un pincelito voy a empezar a pulirlo súper, súper bien sobre la piel. No me preocupo por llegar hasta la línea de las pestañas y demás, porque ahí vamos a hacer un truquito para abrir más los ojos y para esconder la ojera de panda. Lo que sí quiero es pulir súper, súper bien este producto en la piel. Ahora voy a utilizar este highlight de la marca IM, que literalmente dice iluminador facial. Es este por aquí, es divino. Si no han visto mi video de maquillaje económico que te urge, yo no sé qué estás esperando para encontrarlo. Es divino. O sea, para empezar lo voy a aplicar como aquí, solamente con mi dedito. Un iluminador, la verdad es que es súper naturalito. No sé si apenas ahí se puede alcanzar a ver. Le voy a poner básicamente por los high points of my face. Algo que me encanta de este iluminador es que para nada me separa la base. Hay muchos que hacen eso bien gacho y este, pero para nada, se los juro. Voy a pasar de nuevo con mi brochita, ya con lo que haya quedado del producto de cuando me hice el contour. Y simplemente voy a darle como una pasadita por acá. Amo este efecto. Vamos a pasar a sellar solamente como zonas súper, súper específicas del rostro. Para eso voy a utilizar este polvo de Maybelline, que también lo probamos en el TPN y de verdad les juro, me ha fascinado. Voy a tomar en una brochita solamente el polvo necesario para sellar zonas específicas. De nuevo les digo, no quiero empanizarme todo. Pasar mi brochita para asegurarme que no haya ninguna cosa de corrector acumulado ni nada. Veo hacia arriba un poquito y sello, pero solamente lo necesario, nada más. Y voy a tratar de no tocar mi glow que está por ahí. Y vean como ya se ve un poquito menos brillante que esto, pero sigue viéndose bonito. O sea, no se ve seco, cartonoso, raro. Mismo proceso de este lado, voy a sellar inmediatamente. Voy a darle una selladita rápida nada más. Y ahora para el resto de mi rostro, solamente como los perímetros, o sea, pero súper, súper focalizados, voy a tomar mi polvito de Avon, el True Color, que ustedes saben que amo y que adoro con todo mi ser. Voy a empezar a colocar solamente como en los perímetros súper específico.
No quiero sellar nada de más. Vean cómo no he tocado mi glow. Mi glow sigue exactamente igual. Obviamente, como es cremita, si le pones algún polvo o algo así, en cuanto lo toque, lo va a apagar. Entonces, ten mucho cuidado cuando esté sellando. Ok, chicos, ahora vamos a producir la parte de abajo de nuestro makeup. Y para eso voy a tomar el mismo azul oscuro que pusimos acá. Y lo voy a llevar más o menos hacia la mitad de la línea de pestañas inferiores. Sin difuminar ese azul, me voy a ir ahora a Violet Soul. Y voy a empezar a difuminar ahora sí todo esto, uniendo súper bien con lo que teníamos ya arriba. De nuevo, regreso al pincel más grandote y con él voy a seguir difuminando. Y yo estoy extendiendo mucho todo esto. Si tú no quieres extenderlo tanto, no hay problema, puedes dejarlo hasta donde te guste. Y ahora con el otro pincel, con el más grandote, voy a tomar Peach Pink. Voy a terminar de blendear todo esto. Por último, de Double Gangsta voy a tomar mi colorcito azul. Le voy a llevar del lagrimal hacia abajo, conectando súper bien. Ok, chicos, ya nada más fuera de cámara me puse unos falsies Carmina de Face Seeker. Ustedes saben que yo amo y adoro estos falsies. Y también me puse un poquito del mismo lápiz que utilizamos al principio en la línea del agua, como para machear todo esto. Y pues ahí andamos. Vamos a continuar, chicos, y para el contour voy a utilizar algo ya súper súper tranqui, porque pues ya nos pusimos todo el contour en crema. Esta brocha de Pink Up me gusta mucho para contour, chicos, pero como que ya se está despeluchando igual y ya la voy a andar tirando, porque no me gusta que las brochas se despeluchen. Mientras decidimos su suerte, vamos a hacernos el contour. Ah, que ni les dije, estoy utilizando piloncillo de Bisú. Vean como ya nada más es como reforzar lo que ya teníamos abajo. Ya, y esto nos va a durar de que 2 vidas y media, se los juro. El highlight que voy a utilizar hoy es Pillow Talk de Ofra. Voy a intentar ponérmelo con esta brochita de por acá. A ver si puedo, si no regresamos a mi brochita de siempre. Voy a ir con mano suave porque todos sabemos lo que son estos iluminadores de Ofra. Este por acá es un poquito más rosadito y quería justamente que macheara con lo que tenemos en los ojos. Para seguir fluyendo con esta ondita un poquito más bronzy, voy a estar tomando ahora este que es canela de Bisú. Te lo voy a ir llevando, como ya saben ustedes, entre el contour y el highlight, para hacer que transicionen bonito. No llevándolo aquí en el cosito de la mejilla, sino más bien como del pómulo hacia arriba, como para jalarnos la jeta. Tiene ligero destellito, pero fíjense que no me molesta, pero nadita. Voy a poner un poquito aquí. Acá. Vamos a pasar a la ceja y para eso vamos a utilizar este de Natural Girl, que ustedes saben que amo. Aunque no hayamos puesto exceso de polvo ni nada, pues siempre tiende a caer algún residuo a la ceja. Entonces está padre que le pongas algo como para limpiarla un poquito. Si no, la puedes hacer después de tu maquillaje, no sé, cómo quieras. Pero para mí la neta es que si no tengo la ceja hecha es como que no puedo hacer nada, ¿saben? Como que siento que es como mucho mi referencia. Entonces si no la tengo hecha, no avanzo. Finalmente, chicos, para los labios pueden ustedes hacer lo que se les dé la gana. Básicamente machear a lo mejor un lipstick morado, no sé, lo que ustedes quieran. Ahí invéntenle, háganle, experimenten lo que quieran. En este caso yo soy perra básica, ustedes ya lo saben. Entonces me voy a ir como por Nude and Glossy. Voy a empezar a delinear con tostado de Bisú. Y una vez que delimité, me voy a embarrar un poquito de lip gloss. También es de Jafra, pero no es el de siempre que dijeron, ay, ya se va a volver a poner. No, mijita, no. El día de hoy vamos a usar este por acá, que también es de Jafra. Es este, la verdad es que no sé qué color sea. Dice Ultra Shine Lip Gloss. Y no tiene ningún nombre, ningún nada, pero bueno, es este por aquí. Y me lo voy a estar untando con un pincelito lengua de gato. Un chorro de pigmento, ¿eh? A ver, no un chorro, pero sí tiene mucho. O sea, a ver, sí está muy bonito y todo, pero le hace falta un tantito de brillito. Ya vieron cómo, o sea, sí estaba padre, pero pues le faltaba brillar. Como que, no sé, siento que este lo que tiene de especial es que brilla mucho, 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 muy cañón. Entonces, es la razón por la cual nunca lo dejo, nunca. Bueno, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado un chorro. Si fue así, por favor, no se les olvide regalarle un thumbs up. También comentarlo, compartirlo, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Chicos, ya seguramente a este punto ya están un poquito muy hartos del azul en este canal. Entonces cuéntenme qué otros colores les gustaría ver. Siento yo que hago también un poco esto porque es una alternativa para pieles morenas. O sea, todo mundo sabemos que los cálidos, que los cafecitos, los marrones, los tierra, los bronces, siempre nos quedan bonitos a todos los colores de piel. Sin embargo, siento que no hay tantas opciones como para azul
azules y para colores más intensos en pieles morenas. Yo tengo una piel morena, digo yo que bastante estándar, porque creo que mucha gente tiene mi mismo tono de piel. Es una piel morena media, diría yo, entonces la verdad es que siento que nos quedan muy bonitos estos colores. Entonces, básicamente también es un poquito esto, como que tomen un poquito de inspiración de aquí, de por allá, de lo que yo les pueda mostrar, pero de todos modos, cuéntenme en la cajita de información abajo si de pronto les gustaría ver un look un poquito más neutral. Adelante, háganmelo saber y yo con gusto se los voy a hacer. Chicos, recuerden que los quiero un chorro y dos montones. Nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho, por favor.